Bueno, probando, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No mames, no mames. ¿Cuánto tiempo? Ok, solo llevo 8 minutos. Solo llevo 8 minutos, solo llevo 8 minutos. No hay pedo, no pasa nada, no hay pasa nada, no pasa nada. Oh, fuck. Nadie me dijo nada. Hace rato había dos personas. Ah, Sharinoko, bienvenido. Bienvenido. Ah, no, ya estabas, ya se fue. Ah, no, sí, hace 4 horas. ¡Bien! Ok, lo que acaba de pasar es de que me acaba de chocar. Sí, me acaba de chocar una chica sin piernas. Casi me mata. Le conté que alguien me regaló un mocha, que es mi café favorito, un mocha frío. Y que ya me vacunaron por el COVID. Como soy maestro de inglés, recibí la vacuna el martes. De hecho, por eso pensaba, el lunes no hubo stream porque necesitaba descansar bastante. Me sentía muy cansado. Trabajé de más. Y el martes de plano, pues, estuve tirado en cama, me tumbó. O sea, fue que me dolía muchísimo el cuerpo y tenía algo de calentura. Pero hoy me desperté ya nada más con dolor de cuerpo y pues... Pues sí está culero porque sí me duele un chingo el abdomen y la espalda. Ya casi no me duelen las piernas. No sé, la que me tocó a mí es la de CanSinos, no sé exactamente cuál es. Como soy maestro de inglés, me tocó la vacuna. Me tocó la vacuna, pero fue una sola dosis y la neta sí me tumbó bien culero en cama. Sí, Hanako y yo solemos almorzar aquí. No es cómodo. Nos es cómodo ambas, así que tenemos utilizando ese salón regularmente. Tras ver las reacciones de Hanako hacia mí durante los últimos días, puedo entender el por qué eso es una gran ayuda. Eso y que Lily pueda conseguir un poco de tranquilidad fuera de su grupo. Toma asiento al final, luego de que Lily ha servido el té. La rusa es la potente, vato. Pues no sé, o sea, yo no escogí, a mí me tocó esta porque fue la de maestros. O sea, me tocó la de casino. Y está chida porque es una sola dosis. Pues ya no me tengo que volver a vacunar. La que te pone bien creepy. Toma asiento al final, luego de que Lily ha servido el té para nosotros y se ha sentado. Ay, Hanako. Hanako, bebé. Mientras más tiempo paso con estas dos chicas, más pienso que son la antítesis perfecta de Misha y Chizune. E incluso sin voz, Chizune es directa y atrevida. Misha parece llevarse bien con todos. Por otra parte, Lily es de voz suave y relajada, mientras que Hanako parece ser la chica tímida que... Más tímida que he conocido. Ah, ¿de qué trata ese Isekai? Es de los nuevos, ¿no? Como tengo muchos animes pendientes, no he visto ninguno de los nuevos, sinceramente. Ok, no es de los nuevos. ¿De qué trata? Probablemente ya lo vi y no vi el nombre. No reconozco el nombre. Lily es de voz suave. Se trata de un vato de esos que no salen de sus casas, que solo juegan un videojuego. Mientras que Hanako parece ser la chica más tímida que he conocido. Entonces, ¿cómo te está yendo en Yamaku, quizá? Te veías un poco nervioso antes. Además de perderme de vez en cuando y haber sido embestido fuera de mi salón de clases, bien, creo. ¿Estás bien? Ah, caray. No, pues no me suena. Por un breve momento, considero decirle a Hanako y a Lily acerca de mi condición, pero me abstengo. No sé bien, por algún motivo me siento incómodo hablando al respecto con estas personas relativamente desconocidas, incluso si han sido bastante amigables. Sí, no fue nada. Solo estaba un poco sorprendido. O sea, lo mucho que adoro este café. A juzgar por las expresiones de las chicas, no creo que se lo estén creyendo. Pero lo que asumo es su forma de respetar mi privacidad. No insisten en el tema. Entonces, el primer episodio pasa que lo invoca una elfa y una chica medio gato. No me suena. No me suena para nada.
Pues hoy va a haber stream doble, así que igual y lo checo entre streams. No, ni idea. No, supongo que es unas reglas no escritas por aquí. No preguntes. Incluso si la condición de algunas personas es obvia, como con Hanako, aún así es esperar que haya una historia relacionada. Ok, lo busco, lo busco. Aquí lo canceló. Lo voy a buscar aquí en el celular. Y se cae. Ah, mira. Ah, ya, ya sé cuál es. No lo he visto, pero ya, ya sé cuál es. No me llamó mucho la atención, sinceramente. Está muy bueno, está así bien suculento. El más bestia que he visto fue el vato que tiene el poder de curación. Y lo ocupa para recuperar todas las memorias después de morir. Y lo ocupa para vengarse de todas las personas y las viola, las maltrata bien culero. O sea, sí está muy, muy bestia. Ese sí está muy, muy bestia. Bueno, yo he estado aquí desde el comienzo de la preparatoria. Pero sí me mudé a los dormitorios hace un año. Hanako también entró en el comienzo de la preparatoria y se mudó a los dormitorios en ese momento. Si la memoria no me falla. Así es, desde la preparatoria. Así que se conocen desde entonces. Desde que me mudé, sí. Hanako vive al lado mío, así que es natural. Sí. Sí, por supuesto. No, yo solo vi un capítulo. Solo vi un cap No, mentira, vi como tres capítulos. Porque sí, el morbo está muy fuerte, pero. Fuck. Fuck, está muy fuerte esa madre. Vivir al lado de alguien es probablemente motivo suficiente para hacerse su amigo, pero me supongo que la ceguera de Lee también jugó un papel en ello. No puedo imaginarme a Hanako haciéndose fácilmente amiga de alguien que tiene que ignorar deliberadamente sus cicatrices. ¡Hisao! Con esta conversación inmediata agotada. Ah, con nuestra conversación inmediata agotada, comenzamos a comer nuestros almuerzos. El del héroe de escudo está muy bueno. El héroe de escudo está muy bueno. No pasa mucho tiempo antes de que toque la campana y tengamos que ir a los salones. Supongo que será mejor que me marche. ¿Irás con Hisao, Hanako? Hanako me mira por un momento y puedo ver que está considerando faltar a clases. Quizás solo para tener que evitar caminar al salón conmigo. Sí. No sé qué pensar al respecto. Hanako es delicada al punto de romperse si se le mira de forma equivocada. Me pone también un poco nervioso, pero hago la sensación a un lado, intentando hacer lo más natural que puedo. Entonces deberíamos apresurarnos. Al parecer las clases ya han comenzado. Lilia siente de modo despedida, mientras se inclina para tomar su bastón. Hanako y yo salimos en fila antes que ella. Caminó rápidamente por los pasillos vacíos en nuestros respectivos salones. Al alcanzar la puerta del salón 3-2, Lily, ella gira hacia ella. Hisao, gracias por compartir este día el almuerzo con nosotras. Ah, fue un placer, Lily. Ah, me duele el cuerpo. Es que se siente como si estuviera pasando una apisonadora. Es horrible. Y con eso nos separamos. Lily entra a su salón dejándonos a Hanako y a mí para que vayamos al nuestro. Ellos se ve como si quisiese huir. Entonces, ¿de verdad quiere volver a clases ahora? Sí. Muy bien. Siento como si debería decirle algo más, pero es difícil pensar en algo que pudiera ser lo suficientemente apropiado y seguro. Lily tenía razón. Mientras más tiempo pasemos aquí, más explicaciones tendremos que dar. Abre la puerta trasera en el salón y entramos. El profesor levanta su mirada hacia mí y abre la boca para decir algo. Sin embargo, en el momento que Hanako entra detrás de mí y cierra la puerta, él simplemente asiente. Número uno es No Game No Life. Muy buen anime. No termina bien. Es lo único que no me gusta, que se queda corto. Pero la película es una obra de arte. El segundo es Domestic no Kanojo. Lo he visto, si no me falla la memoria.
Si no, si es el que estoy pensando, es muy bueno. Naso no Kanoyo, ese sí no lo conozco. High School DxD, no lo he visto. He visto el Of the Dead y el quinto Leero Escudo. A ver, Anohana, número uno. Code Geass, Steins Gate. No, miento. Miento. Karakai Yusu no Takagi-san. Ese es el primero. El segundo, Steins Gate. El tercero es Anohana. El cuarto es Code Geass. Y el quinto, estoy pensando qué animes me he visto más veces, pero estoy entre Kaguya-sama. Harry, traes un negocio entre manos. Estoy pensando entre Kaguya-sama y este de, y Doradora. ¿Qué onda, Gerson? ¿Cómo estás? Estoy jugando un rato acá. Le decía que hoy va a tocar stream doble. Vamos a jugar este Katawa Shoujo. Y terminando Katawa, vamos a jugar el Skyrim. Ahorita, ay, voy a hacer todo el posible porque traigo el cuerpo todo madreado. Ah, Plastic Memories igual está muy bueno. Plastic Memories igual es muy bueno. La verdad me gustó y sí me hizo llorar un poco la parte del negocio de papá, pero no me da ese sentimiento. Lo que tiene Anohana es que el ending es muy bueno y la canción la tengo grabada y me pone sentimental cada vez que la escucho. Sí, ya me pusieron la vacuna, entonces traigo todo el cuerpo madreado. Es como si me hubiera pasado un camión. Pero voy a hacer el esfuerzo para hacer el doble stream hoy. Va. Nos dirigimos a los asientos. Noto que Misha y Shizune también faltan. Me pregunto si es algún tipo de acuerdo informal entre el personal o si es un beneficio otorgado particularmente a estudiantes de esta escuela. Intentando molestar lo menos que puedo, saco los libros de texto relevantes de mi mochila y comienzo a ponerme a nivel de clase. La clase transcurre en silencio. El maestro parece ser una buena persona, a pesar de la rara primera impresión que tuve de él. El material es relativamente interesante. Sin embargo, la forma en la que enseña es realmente extraña. Es como si esperase que todos sean genios por naturaleza. Cuando suena la última campanada, me doy cuenta de que aún me queda mucho tiempo en el día. Me quedo preguntándome qué podía hacer. Es raro, en el hospital tenía 24 horas de tiempo libre. Pero aquí llenar las horas considerablemente más cortas se siente más difícil. Todos los demás se van y me quedo solo con el profesor. Muto está examinando las hojas con la tarea en la cual estábamos trabajando antes, marcándolas con un bolígrafo rojo. ¿Esa era la película de la conejita? Alzando sus ojos de los papeles brevemente, se percata de mi presencia y frunce el ceño. ¿Qué ocurre, Nakai? Salto ante él, dirigiéndose ante mí, pero supongo que es natural iniciar una conversación cuando no hay nadie más alrededor. Nada. Pensando en lo que haría después de clase. El maestro lentamente coloca el tapón en el bolígrafo. Está sosteniendo y acomoda los papeles en la pila, golpeándolos dos veces contra el escritorio. Parece ser muy metódico. Por un breve momento me recuerda a Chizune, pero el maestro es más lento y relajado, mucho más habituado. ¿No tienes planes? No, consideré unirme al club, pero no sé qué tipo de club me interesaría. Ve y observa una reunión del club de alguien más. Podría llamarte la atención. Supongo. Es solo que, pero no sé cómo continuar desde ahí. Muto me mira de tal forma que rápidamente me hace creer no haber dicho esas palabras para evitar una conversación. Pero no puedo, así que tengo que seguir adelante. Shokugeki no Soma, el octavo es Mob Psycho. Mob Psycho, el 100, es muy bueno. Las dos temporadas son muy buenas. O sea, es que tengo varios animes que me encantan. O sea, me está gustando, me gusta mucho One Piece. O sea, lo sigo viendo hasta la fecha. Naruto me encantó y de hecho lo he visto otra vez. O sea, estoy viendo todo Naruto completo otra vez. Pero no sé, o sea, no sé. Igual diría que, ok, el sexto sería, está entre Kaguya y Toradora. El séptimo, Naruto. Y
No sé. Eso es lo que no sé cómo lidiar con las personas. Quiero decir, los demás estudiantes. Estoy hablando con gente y todo eso, así que no es como si estuviera aislado o algo. Yo lo que hice fue saltarme todo el relleno y verme las escenas. Por ejemplo, ahorita llega mi saga favorita, que es la saga de la muerte de Asuma y de Shikamaru modo bestia. Kaguya-sama Lopez War es buenísimo. Está genial. Y el manga, igual, precioso. Estoy hablando con gente y todo eso, así que no es como si estuviera aislado o algo. Eso es lo que no sé qué pensar de las discapacidades. Es como si se sintiese que estoy siendo descortés y les presto atención. Y se siente raro ignorarlas. Haga lo que haga, quedo mal parado. El maestro se rasca distraídamente la mejilla, viéndose muy diferente. Esta clase de cosas es solo un problema si les haces un problema. Puedes hablar normalmente con alguien, incluso si son ciegos o algo por el estilo. Intenta mirar detrás de lo superficial. ¡Ah! ¡Muchas gracias, Alejandro! No hay un solo estudiante aquí que no sea más que un chico normal detrás de lo que se parece a primera vista. Dice lo mismo que Yuko. Sé que tiene razón, pero es difícil. ¿Cómo no puedes considerar, por ejemplo, la sordera de Chizune, cuando la única forma de comunicarse con ella es hablar a través de Misha? O Hanako, no es como si pudieras ignorar su rostro. ¡Ah, pero...! Se interrumpió por la puerta hacia donde casa abriéndose de golpe súbitamente. Misha entra con un estruendo, la mano levantada en un saludo entusiasmado y su voz lo suficientemente fuerte y vivaz como para despertar a los muertos de sus tumbas. A ver, pase el link, pase el link. Se dirige hacia el escritorio del maestro con un paso saltarín y sus manos balanceándose con energía al mismo ritmo. Muto, visiblemente consternado ante la interrupción, y Misha, en general, se hunde en su silla. Ah, Mikado. Misha se detiene de golpe y despistada mira alrededor como si sintiese por el tono de voz del maestro que algo anda mal, pero no tiene idea de qué. Lo checo después de este stream porque me puede saltar aquí el copyright. Ah, sí. Ya hemos hablado del control de volumen. Me suena. Pero ya no baja la voz en absoluto, el maestro solamente puta los ojos. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos ayuda. No estamos quedando sin material para los puestos del festival. Esto es una emergencia. Ella quita una hoja de papel rosado que está sosteniendo. Entonces ve a conseguir más material de salón de arte. ¿Cuál es el problema en eso? La madera. Madera contra chapadera siempre el problema. La última vez que queríamos más solo había una poca, pero esta vez lo tomamos toda, trabajamos con eso. Ahora no queda nada, así que ¿sabe dónde hay poco? No comprendo. ¿Cómo podría saberlo? Chicha, quiero decir, la presidenta pensó que un maestro sabría que se llama madera contrachapada. ¿Estaba equivocada? Muto parece estar muy dolido y frunciendo su ceño con la fuerza de todo su ser. Y Misha no entiende en absoluto. Mirar a los dos comunicarse es terrible. Es como ver a un hombre siendo torturado por un taladro abriéndole el cráneo, mientras al mismo tiempo ponen música pop a todo volumen. ¡Just baby! ¡Baby, baby! Me temo que no tengo idea de que si queda madera contrachapada en la escuela. Mucho menos dónde estaría si hubiese. ¡Oh! ¿Qué debo hacer? Quizás deberías intentar buscar al señor Domilla. Estoy seguro de que él sabría dónde encontrar toda la que necesitas. Tendrías que arrancarla de sus frías y muertas manos, pero ese es otro asunto. ¡Ah! ¡No tengo tiempo! ¡Estamos tan ocupadas! Misha sostiene su cabeza con ambas manos, viéndose tan desesperada como le es posible a una persona como ella. Si siquiera ha notado la arruga contra su cabello la nota que está sosteniendo. Ni siquiera debería estar buscando estas cosas, hay tanto por hacer y nos estamos quedando atrasados. Muto la mira con seriedad y luego sonríe repentinamente. Sonreír no va a ayudar a su rostro, pienso que sería mejor que si no lo hiciese. Me pregunto si podrías conseguir ayuda temporal. Él pasa a mirarme fijamente con una dura expresión, como si estuviese intentando decir, ve a ser amigos. Supongo que podría darte una mano. ¡Puedes! ¡Gracias, Chichan! ¡Chichan, eres realmente amable! ¡Date yo! Ella hace una pausa, me mira por segunda vez, entonces me señala con el dedo, chillando, y viéndose muy confundida.
¿Eso qué estás haciendo, Shishan? Las clases acabaron, deberías estar divirtiéndote. Acabamos de tener una pequeña charla. ¿Sí? ¿Ese es el problema, Shishan? No, no lo estoy. ¿Está Shishan en problemas, maestro? Siento que tengo que ayudar a Misha para quitársela de encima al maestro. Entonces, ¿qué necesitas? Acá hay una lista. ¿Puedo tratar de encontrar la madera de por algún lugar? Si no hay nada en el salón de arte. Me entrego la nota que estás sosteniendo. La tomo y dudo con todo eso. Dije que te ayudaría, pero eso no tiene implicación alguna respecto a si me uniré al consejo, no. De todas formas, gracias, Hichan. Trata de ser rápido. Estamos en una racha de construcción de puestos. Debemos apurarnos. Sale saltando del salón de clase, dejando al maestro y a mí mirándonos el uno al otro, con algo que se siente como un acuerdo silencioso. Bueno, ahí lo tienes, Nakai. Tienes algo que hacer ahora. Por favor, no suene tan engreído. Mirando la lista con una variedad de artículos, ya van desde pintura, madera, contrachapada, todo escrito en letra pequeña e impecable, que sin duda pertenece a Shizune. Suelto un respiro. Ay, me voy entonces. Agitando débilmente la larga lista hacia el maestro, salgo al pasillo. Los salones más cercanos de nuestro están designados como pertenecientes a los grupos 3-1, 3-2 a la derecha y 3-4 a la izquierda. Cada puerta exactamente igual a la otra. Ay, Dios mío, me duele mucho el cuerpo. Más adelante en el corredor, aún con puertas idénticas, hay salones que no creía que fueran usados para clases. Creo que el salón de arte no es un salón de clases en sí. Con cuidado abro la puerta más lejana y doy un vistazo. Era un salón de clases, pero parece muy mal cuidado en desuso. ¿Estaré en el lugar correcto? Sillas y bancos están por todo el salón con una delgada capa de polvo asentada en ellos. Hay unos caballetes de la esquina, así que al menos parece ser el lugar correcto. El salón está enrojecido por la luz del sol y en las grandes ventanas con sombras trepando por sobre los bancos. Motas del polvo danzan en el aire, estancando, haciendo casi visibles a los rayos de luz. Bromeando, llamo la atención de la habitación vacía. ¿Hay alguien en ca...? Algo capta mi visita y me tengo media frase. ¡Besto! Personaje de la serie. ¡Besto! Personaje de la serie. Sentado en el escritorio hay una chica de cabello corto. Curiosamente vistiendo un uniforme para hombres con un tenedor entre los dedos de los pies y un trozo de comida firmemente clavado en el extremo. Es una forma de comer para ser causada por su aparente ausencia de manos. Pero su presencia aquí no es lo que me sorprende aún más. ¿Cómo es que no la vi antes? Está sentada en un rincón muy quieta, pero aún así, de alguna manera a primera vista, la consideré como parte del mobiliario o una estatua. No estoy siendo muy observador este día en general. La chica parece estar petrificada, mirándose con sus enormes ojos como un conejo ante los faros de un auto. Me está mirando con su boca bien abierta, lista para aceptar el tenedor. Le estoy mirando con mi boca bien abierta, recordando de pronto que no terminé mi oración, tratando de pensar si debería. Este raro callejón sin salida nos mantiene ambos anotados en silencio, interrumpido solamente por el rítmico tic-tac de reloj de pared. Hola. Hola. La chica se lleva el bocado a la boca. Ahora me está mirando expectante mientras mastica. Esto es un poco incómodo. Ah, hola. Me dijeron que viniera aquí a recoger algunos materiales para unos puestos del festival. Creo. No pensé que habría alguien aquí. No hay. Es por eso que vine aquí también. Ella toma otro bocado. ¿Eso no significa que estás tú aquí entonces?
Alza sus cejas como si sospechara que mi observación fuese falsa. Eres bastante observador. Supongo que sí. ¿Pero tú quién eres? Esta chica es muy directa, ¿no es así? Ah, soy Nakai, Hisao Nakai. Acabo de ser transferido el lunes. Soy Rin, Tetsuka Rin. Rin Tetsuka. No te daré la mano, pero al menos ahora sabemos quiénes somos. Eso está muy bien. Su inexpresiva manera de hablar hace muy difícil determinar si está bromeando con lo que de darnos la mano o no. Me molesta un poco bromear acerca de esos asuntos, no se siente para nada apropiado. Mientras intento entender que es apropiado, si esta chica lo es, ella parece haber perdido el interés en mí y ahora está mirando nuevamente con ansia su comida. ¿Puedo continuar mi almuerzo? Si no te molesto, tú no me molestarás. No, si es chica. Si necesitas tomar tus cosas, los materiales están ahí atrás. Adelante, pero ¿almuerzo? Las clases ya han terminado por hoy. ¿Qué palabra usarías entonces? No hay palabra para una comida que va después del almuerzo, pero antes de la cena, ¿verdad? A mí también me molesta mucho, pero realmente no sé qué debería hacer. Se llaman meriendas, pero aún así creo que no deberías estar comiendo. Ya no se puede comiendo entre almuerzo y la cena. Pero tengo hambre ya. Mi delicioso almuerzo se irá a la basura de otra manera. Tengo curry, está muy rico. Con mucha decisión, Rin toma una vez más el tenedor entre los dedos de sus pies y con al menos la misma descortesía lo apunta directo hacia mí. Así que, Nakai, ¿qué te trae a este lugar? Como dije, me dijeron que buscara estas cosas. No, la escuela. Por fuera te ves bien, tu problema está dentro. Mi cuerpo se tiene por completo, abriendo la boca, pero sin poder sacar una palabra. Yo... Puedo adivinar, soy bueno adivinando, mejor que la mayoría de la gente. Rin me interrumpe antes de que pueda responder su pregunta o eludirla de alguna forma. No sé cuál de dos hubiera hecho. Me paralizo frente a esa situación otra vez. Ni siquiera le he dicho a alguien aquí acerca de mi enfermedad. ¡Patas! O tal vez realmente... Aquí lo único con los chicos es que literalmente solo hay patas. Sea solo porque el tema nunca había surgido. Pero si tengo la sensación de no armar un laboratorio de esto, es parte del código social de aquí, tal como el maestro dijo. Me pregunto si la gente aquí puede relacionarse. Probablemente no, mucho mejor que cualquier persona normal podría. No puedo relacionarme con las circunstancias de Chisune ni con las de Lily. Mientras repaso todo en mi cabeza, Rin sigue reflexionando sobre cuál podría ser mi enfermedad, con una mirada sumamente contemplativa en su rostro. Pone el tenedor entre sus labios y se inclina hacia atrás, mirando al techo como si la respuesta estuviese ahí. Un rayo de luz ilumina su cara del lado de la ventana, creando una máscara de oscura sombra sobre el otro lado. No creo que sea nada en tu cabeza, o algo en tus tripas, sería aburridamente ordinario, como mi almuerzo. Y menos rico. El problema debe estar en tus pantalones. Yo solo tengo una pregunta. Pregunta, Gerson. Ese tipo me cae muy bien. Esa desquiciada afirmación tipo Sherlock Holmes y la absoluta falta de tacto con la que fue emitida me toman con... ¿Cómo rayos hace el nudo en las mangas? Lo explica después. En sí es porque... Bueno, spoiler. Es que no sé qué ruta voy a hacer. Creo que voy a ir sobre la marcha, tomar decisiones y ver qué ruta me toca. Pero se supone... La vecina de ella es la chica que no tiene piernas, que salió al principio. Entonces ella le amarra las... Le ayuda a vestirse. Esa quisiera aspiración tipo Sherlock Holmes. La mente es muy poderosa, carnal. Me estaba comentando por sorpresa. Creo que pude haber incluso retrocedido físicamente, pues los ojos de Rin se abren en revelación de asombro. Así que tenía razón. Hay algo malo con el pequeño Hisao. ¿No es así? Aún es parcial, estando en shock, pero reconociendo la necesidad de responder algo, es como lo primero que viene a mente. ¡No! ¡Nada de eso! ¡Tengo un problema cardíaco! ¡Tengo arritmia! Lo dije. Bueno, más bien se me soltó, pero lo dije. La chica delante de mí frunce los labios y se pone de mala cara, viéndose muy decepcionada. ¡Ay, qué aburrido! Un problema de pantalones hubiese sido mucho más escandaloso. ¿De dónde viene esa reacción? Lamento defraudarte. Te perdono. Sí, el pequeño Hisao es su pito.
Te perdono, solo que colecciono gente y una persona como tú, tú sabes, ese tipo de problema hubiese sido realmente grandioso. ¿Coleccionas gente? Gente con diferentes problemas. Ah, entonces tú, o sea, ¿vas por ahí preguntando a la gente cuál es su problema? Básicamente. Ya veo. Con poco más que decir, rey rindermoso. Es que me imagino. Ah, ok. Y se va y se sigue comiendo. Fue la primera vez que le dije a alguien acerca de mi enfermedad. Todas las otras personas ya lo sabían y lo he escuchado de alguien más. Güey, yo pagaría por ver un anime de esto. O sea, neta, yo quisiera ver un anime de Katawa Shoujo. O no necesitaban saberlo, sobre todo los demás estudiantes aquí hasta ahora. Debería haberlo dicho como una parte natural de las presentaciones. ¿Se espera eso de mí? Hola, soy Hisao, tengo una enfermedad cardíaca muy seria y me voy a morir. ¿Es así como se supone que debería presentarme de ahora en adelante? Como si nuestras incapacidades fueran lo que nos definen. ¿Qué pensamiento más repugnante? O quizás esta chica Tetsuka solamente tiene un interés anormal en esta clase de cosas. A medida que camino hacia la parte de atrás del salón para recoger los materiales en la lista de Misha, se presenta la oportunidad para estudiar Rin de reojo. Su cabello es de color castaño oscuro, casi naranja y muy corto. El cabello largo probablemente sería imposible manejar sin brazos. El uniforme para chicos y la falta de brazos la hace ver muy delgada, casi escuálida. No es particularmente bonita, excepto por sus ojos oscuros verdes que parpadean sin descanso por debajo de su corto flequillo, incluso cuando come. La distancia y las sombras hacen parecer que no reflejan la luz en absoluto, sino que la absorben por completo en su interior, como dos pozos profundos. Mueven sus pies casi tan hábilmente como una persona normal usaría sus brazos. Sin embargo, puedo ver cómo esto puede incomodar a la gente, especialmente al comer. Me hace sentir un poco incómodo, al menos. Vacilo en pensar en la palabra anormal, pero ya es muy tarde, ¿no es así? Sigo buscando los baúles y estanterías, las cosas de Misha. ¿Es venezolana? ¿Por qué? O sea, te diría que será norteña porque le cortaron los brazos, pero venezolana, ¿por qué? Pero pasado suficiente tiempo, el silencio se vuelve demasiado incómodo, así que intento forzar una conversación con esa extraña chica. Porque es delgada, lol. Entonces, ¿siempre comes sola y tan tarde? ¿O tienes visitas? ¿Tienes un visitante ocasional? Visitantes. Tal vez tú seas el primer visitante ocasional, pero tampoco como siempre sola. A veces como con cierta persona en la azotea, si no está armando un alboroto por ahí. ¿Alboroto? A ella le gusta hacer deportes. Oh, es todo lo que se me ocurre decir. Ambos callamos de nuevo mientras Rin se lleva a la boca los últimos bocados de su comida. Miro hacia abajo mi botín, lo vuelvo a comparar con la lista de Misha. Parece que tengo todo menos madera contrachapada. Bueno, creo que ya tengo todo. Eso es muy bueno para ti. No te sientes obligado a quedarte. Estaba por tomar una siesta de todos modos. Tú no necesitas hacer lo que sea que vayas a hacer con esas cosas de cualquier manera, ¿no? O quizás te gusta ver a chicas durmiendo. Este tipo me cae muy bien. ¿Eh? No estoy seguro de qué conclusión sacar de eso. Pero Rin parece seria. Incluso si así fuera, creo que me tengo que ir. Nos vemos. Nos veremos luego, Tezuka. Puedes llamarme Rin. Siento que nuestra relación es a estas alturas lo suficientemente buena como para invalidar eso. Ya estaba dándome vuelta para irme, pero ella me atrae de vuelta. Bien, entonces yo soy Hisao. Entonces lo eres. ¿No era ella la del culo? ¡No! La del culo que te conté es la que no tiene piernas. Rin me mira con firmeza a los ojos, pero ese sentimiento de intimidación que uno siente cuando alguien te mira no está. Es como si me estuviese viendo, no es como si no me estuviera viendo en absoluto. Parpadea un par de veces y no puedo decir por qué una pausa como esta apareció de la nada entre nosotros. Nos vemos luego, Hisao. Hay algo parecido a una inminente sonrisa en su rostro, tal vez. Me retiro silenciosamente de la habitación mientras cierro la puerta frente a mi cara. Susurro para mis adentros. ¿Qué persona más intrigante? Desde adentro oigo una ahogada voz cantarina.
Escuché eso. ¿Qué fue lo que escuchó? ¡La puta! La que corre maratones. Sí. Doy salto ante la repetida aparición de Misha, a quien no había escuchado acercarse, a pesar de que el pasillo está completamente vacío. De algún modo consiguió acercarse suficiente a mí sin hacer ruido. Espeluznante. Me recuerda brevemente a la loca teoría de Kenji acerca de una conspiración feminista global. Pero hago ese pensamiento a un lado. Chisune parada ligeramente atrás de Misha. Parece distante, como si no pudiera haber oído el comentario que llamó la atención de Misha. Pero Misha se encuentra visiblemente emocionada. No, espera, lo más importante es que no está dentro. No hay reuniones del club hoy. ¿Espera acá? ¡Sí! Con curiosidad intenta echar un vistazo atrás de mí, y aun cuando la puerta no le permite ver de todas formas. ¿Qué están haciendo aquí? Tomás, hace tanto tiempo que tenemos que venir a ver qué ocurría. Eso no está bien, Hi-chan. Agita el dedo frente a mí de modo reproche. Encontré madera, pero falta todo lo demás porque eres muy tardado. Oh, disculpa, aquí tengo las cosas, estaba por llevarlas. Creo que estás haciendo travesuras, Hi-chan. ¿Quién está ahí adentro contigo? Me preguntó. Misha le dice algo con señas rápidamente a Chisune, señalando su oreja unas cuantas veces. Chisune se abre camino sobre mí y abre la puerta del salón de clases del que acabo de salir. Solo puedo imaginarme el impacto que está experimentando. Con la diligencia y actitud de Chisune, la insolencia de atreverse a dañar la propiedad escolar al dormir sobre esa debe ser demasiado difícil de soportar. Y efectivamente, mira fijamente a Rin, completamente paralizada. La de pelo morado, bueno, azul oscuro, es sordomuda, la otra es su traductora y tiene como hiperactividad, como TDAH. La verdad, nunca he hecho su ruta, así que no tengo idea de qué discapacidad tiene ella. Pero es su traductora, básicamente. ¿Seguro de que se irá reprimida? En vez de explorar, Chisune simplemente respira hondo un par de veces, ajusta sus anteojos y cierra la puerta de golpe, girándose para hacerle sellas a Misha fijamente. Tal vez si exploto, pero no puedo entenderlo. También me dispara una mirada muy cargada, como si de algún modo fuera mi culpa que Rina estuviese durmiendo en una de las mesas. Espero que no esté teniendo ninguna idea rara sobre el motivo de mi tardanza. Hola. La voz de Rin viene del otro lado de la puerta. Me tomo unos pocos parpadeos para darme cuenta de que quizás tenga problemas para abrirla. Abre la puerta para encontrarme a Rin directamente detrás. Acabo de entender. Estaba detrás de la puerta esperando que alguien le abra porque no tiene brazos. Entonces, hola. Ábranme. Me quedé encerrada. Ayuda. Encontrarme a Rin directamente detrás de ella, mirándonos con una cara de mitad interés y mitad con somnolencia. Adoro su cara. Hola. Señorita Tezuka, ¿qué piensa que estaba haciendo? ¿Le está absolutamente prohibido usar la propiedad escolar para una actividad tan... deshonrosa? Vaya, se dejó de gente aquí de pronto. No sabía que era tan popular. Es difícil decir si está contento o descontenta ante este giro de acontecimientos. De cualquier modo, ignora el regaño de Chisune y Misha, así que no tiene otra opción que abandonar el tema. Chisune toca al hombro de Misha y apunta a Rin y le dice algo rápido en señas. Popularidad aparte, por favor no vuelva a hacer eso. De cualquier manera, ¿cómo está yendo su proyecto? ¿Estará listo para el festival? Rin la mira inexpresivamente, aparentemente en calma, bajo la presión de que la fría mirada de Chisune pone sobre ella. Me sigo preguntando eso yo también. Lo pensaré con más ganas. Esa es una muy buena respuesta. Bueno, lo estoy pensando. Ajá, ¿y qué has decidido? Lo pensaré con más ganas. Mientras Misha traduce la respuesta a Chisune, el rostro de esta se torna en un insatisfecho gesto desagrado. Señorita Tezuka, por favor intente tomarse esto más serio. Sería un desastre si el muro se ve como si alguien hubiera vomitado su sudor almuerzo encima. Rin acierta asertivamente. Pensaré con más seriedad. Misha de hecho ríe un poco ante la respuesta, pero Chisune no, ni siquiera después de la traducción. Ella solo sacó de la cabeza, me quita los materiales y se va con Misha detrás. Rin frunce el ceño pensativamente y mientras mira al dúo del colegio estudiantil en retirada. Qué grosera. Sin embargo, es cierto. Debo terminar mi proyecto antes del fin de semana.
Habrá graves consecuencias si no lo hago. El fin de mundo como lo conocemos. Como los fines de semana suelen ser. Pero más grave. Mucho más grave. Tal vez pospondré mi fiesta para el futuro imprevisto. Estoy por preguntarle qué proyecto tiene y cuáles son las consecuencias apocalípticas. Pero camina de vuelta hasta donde Arte. Ya que no tienes nada más que hacer, ¿me darías una mano? Esa lata de pintura no cabe en mi mochila, pero la necesito. Patea suavemente una enorme lata de pintura que está en el suelo, al lado de la mesa en la cual estaba comiendo y durmiendo. Suelta un sordo ruido metálico. Siendo el caballero que soy, naturalmente la levanto. ¡Ah, pesada! ¡Sí, seguro! Ay, ¿dónde tienes que llevarla? Afuera. Con eso se retira el pasillo y la lata de pintura y yo la seguimos, ya que no nos quedan muchas alternativas. El pasillo está en silencio. Y ahora que se han ido Chizune y Misha, así que nosotros también nos vamos hacia la escalera del otro extremo. Cada 10 o 15... ¡Bienvenido, Dreamlos! ¿Cómo estás? Hoy va a haber stream doble. Terminando este, vamos a jugar el Skyrim. Ya, de hecho, no vamos a tardar mucho por acá porque ya conocimos a dos chicas. Cada 10 o 15 y 20 pasos tengo que cambiar la lata de mano de una a otra porque la angosta manija se va clavando en mi palma. Al menos evita que mis brazos se cansen demasiado rápido. Rin camina a mi lado con un paso irregular que me cuesta igualar. O tal vez sea yo el que esté caminando raro por el peso extra. Parece que uno de los dos está caminando muy lento o muy rápido. No puedo descubrir quién. Dos tramos de escalera abajo parecen problemas en la forma del jefe de enfermería y su sonrisa como de zorro. Ok, yo. Soy el jefe de enfermeros, bro. Ah, señor Nakai, qué feliz coincidencia que te tope aquí. La verdad te ha sido reverencia. Tezuka también, por supuesto. Que te quedes sin brazos, yo lo apuesto. Siente cortésmente hacia Rin, quien no responde a su saludo. Luego se gira hacia mí, porque obviamente soy quien con quien tiene algún asunto. Hay algo que olvidé mencionarte el lunes. Que la verdad es mejor que tú ya no te asustes. Que tus brazos o tu corazón la neta te perfumen. Porque te quedarás sin ellos si esto no lo asumes. Asiento y espero. ¿Cómo estás, por cierto? Perdón si no estoy mucho tiempo. Porque me tengo que dormir temprano para dormir 8 horas. Y no querer pegarme un tiro cada vez que me despierte. ¿Cómo estás, por cierto? Bastante. 2-2, sinceramente. Ayer me pusieron la vacuna contra el COVID. Porque soy maestro, entonces anoche tuve un poco de calentura y hoy ando muy madreado. Es como si me hubiera pasado encima un tren. Me duele mucho el cuerpo. Cae más bruscamente mi piel. Tampoco me hace sentir muy entusiasmado por la interrupción. Joe, se acerca de tus medicamentos. La neta, como médico, yo te comento. Como no has estado tanto tiempo, no importa, yo soy el dios, domino este tempo. Ve, con tus medicamentos actuales podría ser efectos secundarios que la verdad yo te comento. Inesperados, esto no es esperado porque la verdad yo aquí domino este tempo. Que podrían requerir ajustes de dosis. No me hables cerca, tienes halitosis. O incluso cambiar a otro tipo de medicamento y te comento que eso te va a cambiar la dosis. ¡Dungeon, bienvenido! Ay, hoy toca stream doble y ya de ahí hasta el viernes. Se supone que ya para mañana voy a estar bien y nada más me duele el cuerpo. O sea, ahorita nada más es... ¡Ruido! Es que cada vez que entra el enfermero ponen una puta base rap. Entonces estoy diciendo que cada vez que este güey habla rapeando. Ok. Así que haremos algunos exámenes regularmente, pero lo que yo quiero es que te mantengas al tanto. No todo lo que sientas raro es lo que sientes sobre tu conversión, es que eso es lo extraño. Si entiendes a lo que me refiero, no eres un buen rapero si hablamos de este tempo en este culero, porque la verdad yo sí soy rapero, pero antes es mi profesión, es cuidarte, soy el enfermero. Náuseas, dolor de cabeza, cualquier cosa. La neta te lo digo, es su cosa hermosa. Y van a verme si algo aquí te ocurre, pero no te ocurre si hablamos de esta puta prosa. El enfermero no era el que creía que el prota era autista. ¡Sí!
Pero aquí lo tenemos como rapero por la base rap que pone cada vez que habla. Ah, está bien. ¿Vas a permitir eso, Driblos? Entonces, ¿cómo estás? Ahora yo te decoro, ¿todo bien? No hay pedo, ahora te acomodo porque ahora ya abrí el ojo en cualquier modo porque estoy abriendo el tercer ojo. Me siento el Zorro. O el Zorro por la Z que hago. Yo soy como el Z, por eso que lo deshago. Porque la neta te lo digo, no soy todo un vago, soy como un Z, o sea que domino este narco, traficante. Bueno, ya. Permitir que es una batalla de rap, son batallas de rap. Me doy por vencido y dejo la lata en el suelo antes de responderle. Aparentemente eso toma más tiempo que mis bíceps pueden soportar. Te puedo decir algo genérico como respuesta, pero entonces me percato que tan seguido he hecho últimamente. Otra persona me ha preguntado eso también. Maestros y alumnos aquí, mis pares, visitantes, enfermeros, doctores del hospital. Todos parecen estar preocupados al respecto. ¿Qué juego es? Andas en conversaciones, bro. Ah, es que no, es que el juego no está. El juego no existe en Twitch. El juego se llama Katawa Shoujo y básicamente es de ligarte discapacitadas. Todos parecen estar preocupados al respecto. Es natural para un hospital, no tanto para una escuela. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Pero está muy bonito. La historia está muy chida y la neta da para un chingo de chistes y un chingo de tonterías. ¡Está muy bonito! Deberías descargarlo. Se llama Katawa Shoujo. Ya lo chequé y me la mandó por un tubo. Ah, ok, Twitch Games. Necesito comprarme otro mouse, pero ya quiero comprarme el mouse gamer, por eso todavía no me lo he comprado. No es de silla de ruedas, pero podemos chingarnos a alguien sin piernas, así que... Bueno, pues a esa... Güey, descarga el Apex. ¡Ya lo tengo! No me aparece Twitch Games. No, lo voy a dejar en Just Chatting. Porque técnicamente es yo hablando y leyendo las conversaciones. A huevo, una coja. Hay una que no tiene piernas. O sea, literalmente no tiene ninguna de dos piernas. Tiene piernas metálicas. Esta chica no tiene brazos, está una ciega. Otra chica que tiene un chingo de cicatrices. Otra que es sordomuda. Y otra que tiene TDAH. Todos parecen estar preocupados al respecto. Es natural por un hospital, no tanto por una escuela. Excepto esta escuela. Es una escuela pequeña y tanto el estudiantado como el personal parecen estar fuertemente unidos. Al menos es la sensación que me da. Yo vi esa ruta con otro youtuber y créeme que es con la que más sexo hay. A mí la ruta que me tocó jugar en su tiempo fue la ruta de la ciega. Y sí hay bastantito, pero no es tanto. No me las pondré en los hombros. Pero de perrito, un perrito chiquito. Ya no lo hace de perrito, lo hace de chihuahua. De malte. El pensamiento es cosas calfríos, pero la respuesta genérica de todos modos. Eso es genial, también una cosa más que te tiro aquí en la rima y en la puta instrumental. Tus medicamentos necesitas ya tomar para hijo de puta vivo te puedas mantener ya. Porque no te vas a curar, pero mis fuentes me dicen que no has estado en la pista de atletismo. La verdad ni en la piscina no es lo mismo porque así no me gustaría saber que has estado ejercitando como más. Como te lo pedí, como en el fin, cuando hablamos de este beat. Pero en fin, yo domino esta forma porque tiro el berretín. Pero soy el enfermero, así que puntos para ti. Por supuesto que no, pero su forma de preguntarme da la sensación de que debería haber estado corriendo como loco en la pista desde el primer día. ¿Tiene gente espiándome? Es que es rapero. El enfermo tiene cara que fumó 20 porros, es que es rapero. Ok. No, como tal, eso es lo que conozco algunas personas que detonan si hablamos de la instrumental. Pero ese no es el asunto y no te presumo en cuestión, así que intentes escaparte de esta ya. De este rap, de este instrumental. Bueno, de hecho estaba haciendo un poco de levantamiento de pesas improvisado como ejercicio. Tomo y levanto la lata de arriba y abajo unas veces como una triste imitación de un culturista.
incluso si me pesa el doble. La sonrisa estúpida desaparece en su rostro por un segundo y luego regresa como si nunca se hubiese ido. Tezuka, ¿podrías darnos un segundo? O la neta, cuando te vea te da un miedo profundo. Y es que ahora yo lo asumo, que este presumo que este raperito nunca le ha pegado al sumo. Enfermo me agarra por el hombro y sin esperar el permiso de Rin, que no necesitaba el primer lugar, me arrastra a un lado. Ok, cuando te dije hacer ejercicio no estaba bromeando. Entro en modo a capela porque ahora ya no estoy rapeando. Te lo digo, Hisao, esto no es puro berretín. Pero si no te tomas tus medicamentos, ese ejercicio, te puedes morir. El enfermero tiene cara de fumo. Es verdad que los raperos son sexo estupefaciente, sexo pornográfico. Eso dijo Maduro. No. Yo soy rapero y soy improvisador y jamás me he metido un solo porro. Sabes, entiendo que aún estás en tu primera semana y todo. Pero por favor no ignores lo importante que es esto. Porque tu salud es algo que condecoro. Yo soy el enfermero, yo doy las cosas, no, yo no doy las cosas ni presto. El motivo por el cual estoy siendo tan duro contigo es que los hábitos no son fáciles de formar. Porque si hablamos lo que hablamos en el vinilo, tu corazón es como Frankenstein, lo puedes deformar. Cuanto más lo pospongas, más difícil será. Es lo mismo con todo, al igual que la dieta. Porque si no, tu dieta y tu comida perecerá. Y ya no tendrás una vida plena y completa. ¿Me prometes que serás más serio con esto de ahora en adelante? Si no, tendré que matarte en un instante. Como médico, yo puedo recetarte una dosis. Pero si sigues de pendejo, te causará una sobredosis. Sí. Sí, lo prometo, definitivamente. Me estudia por un momento y luego se encoge hombre sonriendo otra vez. Ok, ya cae la base. No hay contraste. Yo te mato, yo te lavo, contraste. Ok. Me duele el cuello, bro. 3, 2, 1... Muy bien, eso está mejor, yo soy más cabrón. Cuando hablamos de la rima estoy sacando todo el flow. Yo soy el enfermero y tú rapeas muy culero. Es que no eres un rapeo, esta es mi profesión. Pero hijo puta, si vas a la pista mañana por la mañana, no te extraña si hablamos de esta marrana. La neta nunca me ha dicho nada, conocerás a mi espía. No dice nada, que probablemente no tendrás inconvenientes de ofrecerte asesoría si no quieres entorpecerte. Si quieres trotar un poco, no te cambie el moco, porque este rapero no te va a crecerte. Ertes, ya te muerde. Si hablamos de la rima, este rapper ya no crece. FMS no me importa, estas son asesorías. Aunque seas un rapero rías, la verdad no te merece. ¿Asesorías? Ok, ya nos vemos ahora, ya te crece. Yo lo digo como rapero y es lo que parece. Yo soy un gringo y es lo que crece. ¿Por qué te lo digo en inglés? See you later. Y se fue a la puta. Cofres. Gracias, Dream. Ah, bienvenida a la gente que está por acá. Estamos jugando al Katawa Shoujo. Es un juego de citas con gente discapacitada. Por favor, no es lo que suena. O sea, sí te las puedes coger, pero... Incluso cuando me acerco, no aleja sus ojos de ella. ¿Te están dando medicamentos para tu cosa esa del corazón? ¿Estabas escuchando? Suena más acusatorio de lo que esperaba, arremetido contra ella accidentalmente. Pero es así, no quiero realmente empezar a hablar al respecto. La acabo de conocer, no la conozco, no es asunto. La enfermera también parece ser felizmente ignorante acerca de la confidencialidad, hablando de esta clase de cosas en público.
pero no es culpa de Rin, ¿o sí? La miro de repente, sintiéndome un poco culpable. ¡Nos vemos, Dream! ¡Te cuidas! Perdón, Dungeon. Un gustazo que te pasaras por acá. La miro de repente, sintiéndome un poco culpable. Pero Rin... Síguela pasando chido. La miro de repente, sintiéndome un poco culpable. Pero Rin solo mira más allá de mí. De mi hombro con curiosidad, con su cabeza inclinada como la de un pájaro. Suspiro. No sé por qué eso es tan duro para mí. Se siente como si hubiese una cerradura inexplicable. Que me pediría ser más franco al respecto. Ay, sí, son para mi corazón. ¿Te pondrán mejor? No, no realmente. Solo me ponen un poco menos peor. Rin sigue mirando por un rato. Ni dice algo más, ni muestra algún tipo de emoción que pueda discernir. Estoy agradecido que no lo haga. Creo que aún no estoy acostumbrado a todo esto. El hospital era sencillo, pero todavía no he terminado mis sentimientos sobre tener que vivir una vida normal con esta discapacidad. Dejamos el edificio principal y Rin me lleva hacia los dormitorios. Nos detenemos en la pequeña área verde frente al edificio de los dormitorios. Los dormitorios están construidos en un terreno ligeramente elevado, con un muro y algunos árboles a los que todos deben dar la vuelta, cada vez que van o vienen. Es probablemente el único diseño conveniente en esta escuela. El muro interno, hecho con el del mismo tipo de ladrillos que el edificio mismo, ha sido cubierto con una especie de pintura. La mayor parte siguen siendo meros bocetos. Gracias, Dreamcall, por cajear una cartita. Pues estaría bien si alguien se quiere checar. Yo quería checar aquí la ruta, saber cómo saldría. No estaría mal hacer la de la ruta de la chica sin piernas. Es la más bestia en cuanto a sexo. O sea, obviamente están censuradas todas esas escenas por obvias razones. Pero también es una de las más tristes. De ahí está la ruta. Y la ruta de la muda. Y la ruta de la garnacha. Bueno, técnicamente todos te las vas a apoyar, así que a todos vas por la ruta de la garnacha. No, no es cierto. No puedo decir qué es lo que la pintura podría representar como un lobo. Montones de lo que parecen latas de pintura están organizadas en pilas sobre el suelo al lado del muro. Mira al lado izquierdo, apenas está empezando. Es porque no estaba amor ayer, así que me rendí. Y en su lugar me fui a meditar. Entonces de repente ya era de mañana. Tengo que trabajar en él, pero los de la clase de arte me están ayudando con los espacios negativos. Y las superficies base cuando quieren, lo que es un problema. Es más fácil pintar áreas grandes cuando hay mucha gente con manos. El alcance es mejor y más rápido también. ¡No! ¡No, Dream! ¡No! Dream malo. No te preocupes, Dream. Descansa. Se va por la tangente de una tangente, moviendo un poco su brazo a lo que sea de lo que quede de este, para demostrar a pesar de que ya había entendido el mensaje. Su manga de algodón se sacude y me hace pensar que podría verse. Más triste lo que se ve. Pero va a sentir fuera de lugar, como le han hecho casi todos los recordatorios tangibles de las propiedades especiales de los estudiantes del último, en el último año, últimos días. Esta chica no nota mis tristes sentimientos, por supuesto. El hecho de que me perdí en lo que hablaba hace ya un tiempo. Tan solo sigue parloteando. Así que es por eso. Estoy intentando averiguar si hay algo que necesito averiguar. Entonces averiguarlo antes de que sea demasiado tarde y toda la esperanza se haya perdido. ¿Por qué se perdería la esperanza? Porque la pintura tiene que ser pintada y luego dejarla secar. Y luego se tiene que pintar por encima con otro tipo de pintura. Toma tiempo. Finalmente se detiene y aparentemente pensando en que ha hecho algún tipo de afirmación que tiene sentido. Creo que es mejor empezar desde el principio. Así que, ¿ese es su proyecto? ¿Tú hiciste eso? Sí, sí. ¿Todo? Sí. ¡Qué bien, pero! Repito mis palabras, de pronto sintiéndome como si hubiese caminado directo al campo minado de la incorrección política. Está bien, puedes decirlo. Probablemente no me enfadaré. Pero por eso con gran fuerza. No sé realmente qué sería lo correcto por decir, si lo hay. Sin embargo, se siente como si yo fuera mucho más sensible que Rin. Esto es muy incómodo. ¿No quieres preguntar? ¿Cómo pinta sin manos?
¿Ves? Soy una persona fácil con quien hablar, ¿verdad? Con mis pies. Esa casi la adiviné, pero ¿no es eso difícil de hacer? Eres bueno adivinando. De todos modos, yo no pienso que lo sea. Pero para estos momentos tal vez ya esté acostumbrada. No puedo dejar de pensar en el hecho de que ella pueda ser una artista. Pero viendo con cuánta destreza está usando sus pies... ¡Ah! Perdón. No puedo dejar de pensar en el hecho de que ella pueda ser una artista. Pero viendo con cuán destreza está usando sus pies para comer, me imagino que pintar puede no ser un problema tampoco. Ninguno de los dos tiene algo más que agregar al respecto. La luz de la tarde funciona bastante bien. Tenía miedo de que se viera bastante plano, pero no es así después de todo. Creo que es de hecho bastante interesante. Quería ver cómo se vería en la luz tenue. ¿Tú qué piensas que es plano? Bueno, las pinturas suelen ser planas. No como ese plano. Tú sabes que plano. Como algunas personas lo son, sin sustancia, sin carne donde debería haber algo. Conozco a las chicas que lo son. Está bien, lo entiendo. Pero en verdad no podría decirlo. No soy bueno en el arte. No puedo nombrar muchos artistas o términos artísticos. Así que realmente no tengo nada que decir. Ringa coge algo diciendo como quieras, sin decirlo. Mira hacia el cielo como si tratara de buscar algo allá arriba. No pensé poder hacer algo de trabajo, pero si me das una mano con las pinturas, podría hacer un poco antes de que oscurezca demasiado. Quería conseguir una lámpara de halógeno como las que tiene la pista deportiva, pero no hay ninguna. Vaya que Rina es rápida para reclutar mi ayuda, como lo fue Chizune. Realmente me hace sentir que el festival es un proyecto tan grande que cada par de manos es necesitada. ¿Por qué no? Aunque no estoy realmente seguro si puedo hacerte alguna ayuda. Es solo mezclar algunas pinturas. Puedes hacer eso, probablemente. ¿Tienes problemas de control motriz como, ya sabes, esas personas que los tienen? ¿Parálisis cerebral, tal vez? No que yo sepa. Ya entiendo. Cosita del corazón no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? Mirada pícara sin razón alguna. No, no tiene. Entonces hagámoslo. Así que se sienta en una caja de madera vacía y muy naturalmente levanta una brocha ancha entre los dedos de su pie derecho, descalzo. Abro unas pocas de las latas y vierto algo de sus contenidos en unos recipientes poco profundos para mezclar. La espesa pintura fluye con indolencia desde la lata recipiente como jarabe. La mezclo creando divertidos patrones de remolino con apariencia hipnótica que se funden rápidamente uno con otro para formar un nuevo tono monótono. Rin se pone a trabajar pidiéndome cada tanto una mano para esto y aquello. Encontrar diferentes brochas es bastante fácil, pero mezclar las pinturas para que sea un tono exacto en esta chica parece ver en su cabeza una experiencia frustrante. Ella quiere precisión hasta el último milímetro, antes de estar satisfechas, pero sus instrucciones son confusas en el mejor de los casos. Añade medio toque de verde. Me agacho para levantar la lata de verde brillante. El otro verde, este verde. Precisamente vierte un poco de la pintura. Otra verde en el recipiente mezclar. No, ese es casi un toque entero, más blanco. Ese es el verde. ¿Ese es el verde un buen color para añadir? ¡Ni idea! ¡Tú eres el artista aquí! Una leve sonrisa se aparece en las comisuras de su boca. ¿Acaso careces de una opinión? ¡No! ¡Eso es lo que no tengo idea! Está bien, porque acabo de tener una idea. Añade más blanco. Con la exclamación vierto una cantidad minúscula de blanco dentro del recipiente y lo mezclo. Se ve un poco más blanco. Eso no está bien. Tiene que ser como el color cuando te levantas. Y sabes que viste el significado de la vida en tus sueños, pero no puedes recordarlo. ¡Qué coño! ¡Qué carajo! Quizás es amarillo. Esta chica me encanta. A pesar de la imposibilidad de mezclar un color como el cambio de estaciones o cualquier otra tontería que me esté siendo impuesta, me encuentro disfrutando esto más de lo que pensé que lo haría. Ver una pintura nacer en un muro ensillezado se siente como magia. Desde el paso los momentos que tengo entre mezclar las pinturas agachado con el pavimento y tan solo viéndola trabajar. Al principio me siento un poco indiscreto, como romper alguna intimidad imaginaria, pero Rin parece no molestar en lo más mínimo. Tal vez está solo en mi cabeza.
Toda su presencia emite un aire por completo distinto, mientras ella pacientemente trabaja los detalles, añadiendo capas de pintura encima de otras capas de pintura, constantemente moviendo su pie por el muro para agregar nuevas formas. Cuando logra producir una mezcla aceptable de pintura, la singular sonrisa en su rostro es extrañamente gratificante. Aparte de las pocas palabras a discutir sobre mezclas de pintura, ninguno de los dos dice una palabra por un largo tiempo. E incluso las cortas discusiones pronto evolucionan en frases breves, ambos desarrollando y usando extrañas palabras clave improvisadas para variar pinturas y tonos. Como si hubiese alguna necesidad de conservar palabras y aliento y sonido. Nos quedamos hasta tarde. ¿Aló, policía? Okay, ya se subió bien, perfecto. El sonido de una alarma me saca de un sueño irregular hacia el desagradable estado de vigilia. Permanezco bajo la sala por unos minutos, reuniendo energías para levantarme, mientras pienso en excusas del por qué no lo he hecho aún. Honestamente, no me molestaría quedarme aquí todo el día. La escuela es sorprendentemente agotadora tras una larga pausa y el choque cultural aún no ha desaparecido, creo. Sin embargo, a pesar de tener la impresión de que faltara clase es sencillo aquí, no creo que deje salirme con la mía tan fácilmente. Y el enfermero seguramente se pondrá pesado con el sermón del ejercicio también. Así que eventualmente me levanto, traigo mis medicamentos matutinos y me pongo mi vieja ropa de fútbol. Gracias a la enfermedad, fui exento de participar en las clases de gimnasia de Yamaku, así que no me dieron un uniforme deportivo. Pediría uno para cubrir tal contingencia. Ja, pero necesitamos el fondo de una cama. Es un poco nostálgico. Ya no puedo usarla para eso, así que tal vez pueda tener una nueva vida en esta manera, un poco como yo. Después de todo, si voy a empezar a cuidarme, no puedo permitirme andar de haragán. Empezar desde las bases. Bases que incluyen mantenerme el resto de mi cuerpo en forma, junto con lo poco que puedo hacer para fortalecer mi corazón. Quizás entonces pueda volver a algo cercano a una vida normal. No te preocupes, le tomo foto a la mía y le pongo el filtro de pintura. O al menos en lo cual sea menos probable que caiga muerto en cualquier momento. Ok, chicos, creo que es un muy buen momento para cortar este stream. Voy a dejar este. Me voy a tomar un momento nada más para bajar por un agua. Y yo creo que a las 11 vamos a empezar el stream de Skyrim. Así que nos vemos por un rato. Nos vemos más tardecito. Vamos más tardecito con el Skyrim. Espero que les haya gustado y que le hayan pasado chido. Vamos a guardar esto. Voy a cortar las partes del stream que están silenciadas. Que no se me escuchaba. Pero... de hecho puedo dejar la ruta normal para que la gente la lea. Creo que sí. Ahí vemos. ¿Estás seguro de querer sobreescribir su estado? Sí. Continuar. Sameo principal. Sí. Como vamos a tardar todavía un ratito, aquí le hacemos una raid. Somos nada más dos personitas, pero... Vamos a hacérsela a Psycho. O sea, bueno, no, vamos a hacérsela a Dungeon, porque Dungeon se pasó hace rato. Y de hecho fue que me dijo que me descargué el Apex. Stephanie Akmar. Ok, vamos a hacérsela a Stephanie Akmar. Vamos a cambiar a otra personita más, solo por ahorita. Y nos vemos a las 11, chicos, los que quieran pasarse más tarde, para el stream de Skyrim. Muchas gracias por acompañarme, espero les haya gustado el stream de hoy. Nos vemos. Empezar raid. Bueno, a Dungeon, si siguen vivo en Dungeon, se lo hacemos más tarde que acabamos la de Skyrim. ¿Cuál es el pedo? Iniciar raid. Nos vemos, chicos, se cuidan.